Muchas gracias por asistir a este encuentro por el ciberespacio que nos permite la tecnología actual. Agradecerles que hayan mantenido viva la Universidad Central en una demostración clara de que la universidad son sus estudiantes y sus profesores, que hemos podido, a pesar de todas las dificultades, pues los obstáculos que se nos han puesto y tenemos ahí la universidad activa. Reiteramos nuestras disculpas por las fallas de transmisión de la plataforma YouTube el día jueves. Y mientras llegan más compañeros, ustedes están observando una pintura, una obra del maestro Francisco de Goya y Lucientes, realizada durante los 2 años anteriores a 1800 y que corresponden a una producción que se hiciera después de padecer una larga enfermedad que lo dejaría sordo para toda su vida. Y es el motivo o el interés de colocar esta obra de arte, aparte de que el arte nos sensibiliza y nos pone en una posibilidad de entender muchas de las cosas que le pasan al ser humano. Y si ustedes observan en detalle esa pintura, van a darse cuenta de que a pesar de la opacidad y el dolor que se devela del cuadro, de lo dramático que es el cuadro mismo. Por el otro lado, se puede develar un mensaje fuerte del contacto con el mundo a través de la luz de la ventana y particularmente la parte que tiene que ver inferior izquierda con una persona que está tapada la boca y atendiendo a una persona bastante enferma que nos pone un poco en escena de lo que estamos viviendo en este momento en el mundo. Y nos sirve, digamos, de introducción, digamos, un poco a lo que es el interés de este curso de Constitución Política, un proyecto de nación que hemos venido realizando los últimos años con el propósito de acercarnos al texto constitucional a partir de las preguntas fundamentales que como sociedad tenemos y la realidad actual precisamente nos permite ver con mayor sentido y con mayor razón. Parte de lo que el texto constitucional tiene como un contrafactual y los hechos mismos, y ese es un poco el propósito de lo que vamos a ver en el curso. En la diapositiva 2 tenemos una frase que la vamos a dejar ahí un ratico mientras llegan los demás compañeros para, una vez ya tengamos un grupo importante del grupo de asistentes, iniciar la presentación. Entonces los invito a que lean detalladamente la diapositiva 2. Bienvenidos de nuevo y muchas gracias.
sesión formal del curso, reiterando el agradecimiento para las personas que acaban de llegar, reiterando también las disculpas por los problemas que tuvimos el día jueves en la transmisión que quisimos hacer en vivo el jueves, pero tuvimos problemas con la plataforma de YouTube. De tal manera que esta presentación va a ser grabada para que la tengan los compañeros del curso del día jueves que no pudieran asistir el día de hoy. En primera instancia, quiero agradecer a los profesores Ricardo Pachón, a Igor y a todas las personas de la UMA que permiten hacer este proceso de conexión. En segundo lugar, al equipo del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad, al profesor Fabián, a los profesores que, bajo la dirección del profesor César Báez, pues han organizado este curso, y agradecerles por la invitación que han tenido durante estos más de 10 años que hemos estado interactuando con el curso de la Constitución, un proyecto de nación. Igualmente, recordarles que en la parte de los comentarios ustedes van a encontrar unos links, uno primero que tiene que ver con un Google Forms para hacer las preguntas que durante el transcurso de la exposición vamos a realizar, y en cada uno de los cortes que vamos a hacer vamos a tratar de recoger esas preguntas para responder las que alcancemos a responder, y las otras nos comprometemos con el profesor César a tratar de desarrollarlas para hacer llegar las respuestas a los compañeros a través de los mecanismos de comunicación establecidos. Debo también realizar las advertencias en el sentido de que el uso del material de imágenes y video que estamos realizando para esta presentación se hace para fines estrictamente académicos. En segundo lugar, que las opiniones que yo esboce en esta presentación solo me comprometen y no comprometen a la institución. Y que obviamente no tengo ningún conflicto de interés relacionado con el contenido de esta presentación. Estamos haciendo la transmisión en vivo con el propósito de, como les dije al comienzo, mantener viva nuestra Universidad Central. Yo soy Fabio Trompa Ayala, soy egresado de la Universidad Central del Programa de Contaduría Pública, soy abogado, especializado en revisoría en fiscal y contraloría. Hasta el año pasado, durante 15 años, fui secretario general de la universidad. Este año he tenido la feliz noticia de volver nuevamente a mi programa como director del Programa de Contaduría Pública, y actualmente estoy encargado de la decanatura de la Facultad de Ciencias Sociales, de Ciencias Económicas, Administrativas, Contables, Mercadológicas y Jurídicas, porque el Departamento de Derecho pasa a la Facultad de Ciencias Económicas, según lo determinó el Consejo Superior. Entonces, y pues con base en la experiencia que hemos tenido en estos años, pues hemos tratado de hacer y enfocar un curso para la enseñanza de la Constitución, más allá de la formalidad que establece la norma constitucional del artículo 41, como ya ustedes lo han podido observar. Entonces, en ese contexto, vamos a empezar un poco a ver la frase introductoria del texto del profesor Beck, sobre el cual quiero llamar la atención, en primer lugar, porque fue una investigación de 1986. Noten el año y noten lo que el profesor está diciendo en ese momento. ¿Se puede tener en cuarentena a grupos enteros de países? ¿Estalla caos en el interior? O también en este caso, al final, todo habría tenido que suceder como ha sucedido después de Chernóbil. Estas preguntas ponen en claro una implicación objetiva en la que el diagnóstico del peligro coincide con el conocimiento de que se está ineluctablemente a merced del mismo. Y parte un poco de la exposición, la primera parte va a tratar de significar un poco lo que significa el concepto de sociedad de riesgo global y cómo ese enfoque nos ayuda a mirar y a explicar un poco algunas de las categorías de la Constitución que son, digamos, el objetivo del curso, y relacionadas un poco también con lo que con la experiencia que estamos viviendo en este momento. Entonces, en la siguiente diapositiva, vamos a la cuarta, después del título de la presentación, vamos a ver los temas, que son cuatro esencialmente, y cada uno de esos temas los vamos a partir en módulos para poder hacer alguna interacción. El primero tiene que ver con sociedad del riesgo y constitución económica. Ahí ya aparece una primera categoría importante que ustedes deben tener en cuenta, y es que dentro de nuestra constitución hay una parte importante que se refiere a las reglas
que tienen que ver con los asuntos económicos. Y como vamos a ver, está fundamentada en una economía social, que, digamos, es la base fundamental de estos constitucionales. Entonces, llamo la atención para que tengamos claramente en cuenta esa primera categoría. Luego vamos a hablar de gobierno abierto y finanzas públicas, que también es un aspecto fundamental para entender un poco las dinámicas de cómo el gobierno está actuando en estos días en relación con enfrentar los retos que genera la situación actual. Posteriormente vamos a mirar un poco unos instrumentos que tiene la Constitución y la legislación actual para que desde lo público se pueda, digamos, tener posibilidad de tener algún control o gobernabilidad sobre algunos problemas de las finanzas públicas, como son el presupuesto y la contabilidad pública. Y vamos a finalizar con la contabilidad de las contingencias, un poco tratando de acercarnos a entender qué significan todas estas medidas recientes que el gobierno nacional y el mundo mismo está tomando para tratar de paliar el asunto, digamos, del impacto que está teniendo y que todavía no sabemos la incidencia real de la situación de la pandemia. Y vamos a finalizar con algunas conclusiones. Como les dije desde el comienzo, el objetivo es que podamos entender algunas categorías básicas en la parte económica de la Constitución y ponerlas en contraste, digamos, un poco con la realidad que estamos viviendo. Entonces, vamos a continuar con el primer tema, que tiene que ver con sociedad del riesgo global, que nos ayuda, digamos, a desarrollar la primera frase del libro del profesor, La sociedad del riesgo. Es de 1984-85, el profe inicia esta investigación. Luego hace unos avances importantes con relación a los hechos mismos que se van desgranando en el mundo durante esas décadas, particularmente el 11 de septiembre, que es un elemento ahí clave para que el profesor pueda avanzar en 1999 con una propuesta de sociedad del riesgo global, y a 2007, cuando ya tiene mucho más acabado su modelo y termina con la sociedad del riesgo mundial, toda una discusión sociológica sobre la categoría de lo mundial y de lo global. Entonces, en el libro del 86, Ulrich Beck descubría que el riesgo tiene la fuerza destructiva de la guerra. El lenguaje del riesgo es contagioso y transforma las formas de desigualdad social. Importante entender eso. Y aquí también aclarar que riesgo no es catástrofe, sino riesgo es anticipación a la catástrofe. Somos miembros de una comunidad de peligro mundial. Los peligros ya no son una cuestión interna de cada país, ni un país puede combatirlos solo. El progreso de las ciencias consiste en minar el papel de los expertos, porque, como se sabe, digamos, hay una serie de personas en el mundo que se están tratando de lucrar con la idea de ir en contraposición a las evidencias científicas, como por ejemplo la negación o el negacionismo en torno a la variabilidad climática, y precisamente un poco la idea de que cada vez y con mayor razón la ciencia pueda explicar de manera mucho más certera, digamos, parte de lo que nos está pasando. El miedo condiciona la vida, la seguridad desplaza a la libertad. Y la igualdad en el lugar preeminente que ocupaban en la escala de los valores anteriores. Y finalmente, toda una economía del miedo que se enriquece con la crisis de los nervios generales, sobre la cual hay que poner mucha atención. Estas son, digamos, los principales descubrimientos que se hacen en esos finales de los años 80. Posteriormente, entonces, le permite llegar a una definición mucho más acotada de lo que es una sociedad del riesgo, que se concibe como la fase de desarrollo de la sociedad moderna, donde los riesgos sociales, políticos, económicos e industriales tienden cada vez más a escapar a las instituciones de control y protección de la sociedad industrial. Por una parte, digamos que los éxitos de la modernidad en términos de haber logrado que el ser humano tenga más años de vida, que haya podido controlar de manera muy eficiente las grandes tragedias de la humanidad como la guerra, la peste y la hambruna, a pesar de lo que estamos viviendo en este momento, pues pone una serie de contrastes donde empiezan a haber ya unos impactos claves que, como dice el profesor, refleja una época de la sociedad moderna que no solo abandona las formas de vida tradicionales, sino que además está descontenta con las consecuencias indirectas del éxito de la modernización que les he mencionado. Entonces, a partir de esa definición y esa conceptualización, el enfoque del profesor Beck,
tiene tres perspectivas. La primera es la perspectiva de la globalización o la mundialización, en la cual es claro que a pesar de que hay fenómenos que pueden generarse en algunas regiones del mundo, estos tienen impactos de carácter global. Claramente el 11 de septiembre y esta pandemia que estamos viviendo y las crisis financieras que vivimos en las décadas recientes ponen en evidencia el sentido, digamos, de ver es la perspectiva de la globalización desde ese punto de vista. La segunda, que es muy importante y sobre todo para quienes están en las ciencias de la comunicación, la perspectiva de la significación, que significa cómo se pone sobre el ojo del ser humano promedio del mundo lo que está sucediendo. Si ustedes observan con detalle toda la información que se está transmitiendo en este momento en el mundo sobre el tema, desde finales del mes de diciembre del año pasado, tal vez al 31 de diciembre, ya había habido una notificación oficial de China a la OMS sobre la situación de la existencia de una enfermedad grave que empieza a tener mucha evidencia durante el mes de enero. Durante el mes de enero los gobiernos del mundo ya estaban todos claros de que algo iba a pasar, pero las reacciones de los países fueron muy distintas precisamente por la forma de la significación de esa situación, hasta llegar a donde estamos en este momento. De tal manera que esa perspectiva de la significación es interesante en el sentido de ver cómo se pone sobre el ojo del ser humano contemporáneo la existencia de todos estos riesgos de nivel mundial. Y luego hay una lectura desde el punto de vista comparativo donde o se hace una profundización relacionada con los riesgos ecológicos que son claramente verificables en todo el tema de la variabilidad climática y lo que eso implica. Los riesgos económicos financieros que pues el mundo recientemente, en las últimas décadas, desde los años 90 del siglo pasado, ha sufrido una serie de catástrofes financieras fuertes, sobre todo la del 2008, en la cual inclusive algunos países todavía no han podido salir y que en este momento están en una situación muy, 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 muy difícil porque la pandemia obliga a hacer una inversión en gasto público, ya lo vamos a ver importante. Luego tenemos los riesgos de seguridad que en el estudio del profesor Beck están muy asociados al crecimiento de la acción terrorista y a todo este proceso que también se ha vivido en los países en años recientes con relación a cierto tipo de intervenciones en las sociedades para generar pánico y miedo. Y finalmente, pues el estudio del 86 también hace toda una introducción fuerte sobre el tema de los riesgos biográficos individuales, es decir, vistos desde la perspectiva de cada uno de nosotros, cómo todo este proceso ha significado una serie de transformaciones en la forma como nosotros somos, incluso en nuestra propia identidad y en las transformaciones, transculturaciones o deculturaciones que han sucedido con todo este fenómeno de la globalización o de la mundialización. Entonces, digamos, ese es como el esquema básico sobre el cual está montada, digamos, un poco la perspectiva de lo que significa los riesgos globales o una sociedad concebida de esos riesgos. Y tiene unas características importantes que las podemos resumir en estas dos diapositivas hoy, digamos, y nos permiten hacer más adelante un contraste interesante sobre cómo nuestro texto constitucional en cierta medida da herramientas un poco para tratar de enfrentar y de anticiparse a muchas de las cosas que no solamente nos están pasando en este momento, sino que vienen ahora hacia adelante, que hay unos retos bastante importantes. Los riesgos causan daños sistemáticos a menudo irreversibles, es decir, hay que tomar conciencia de que hay daños asociados a todo este proceso y que van a ser claramente irreversibles. El reparto e incremento de los riesgos sigue un proceso de desigualdad social. Desafortunadamente, a pesar de que pareciera que la pandemia solo persigue a determinadas capas de la población independientemente de su ingreso económico, al final del proceso, cuando la economía se deteriora, pues son las capas pobres y las capas de personas que tienen menos recursos las que se van a ver mucho más afectadas. Eso se refiere cuando el crecimiento y el reparto de esos riesgos se vuelve totalmente desigual. Más entendiendo que hay países que tienen una equidad muy alta entre esos nosotros, donde hay una altísima concentración de la riqueza en pocas manos y unos cinturones de pobreza bastante importantes. El riesgo tiene una condición de ser negocio de doble causa. Por un lado, pues tiene aspectos positivos
porque es oportunidades de mercado para muchas personas. Ya ustedes han podido detallar con toda la información que se ha venido entregando en estos días de cuáles son esas industrias que están siendo favorecidas con la situación y cuáles no. Amén, digamos, un poco desde el impacto negativo cuando se suceden los hechos. Hay un vacío político institucional, digamos, es clarísimo que si no se obra de manera debida, si no se logran hacer acciones inmediatas que permitan superar las situaciones, sobre todo de hambre y angustia de algunas capas de población, pues esto genera un vacío político que lo vamos un poco en los sectores que está pasando en algunos barrios de Bogotá. Y pues obviamente eso a lo que hace es que haya un aparecimiento de movimientos sociales que buscan procesos de legitimación. Las fuentes que daban significado colectivo a los ciudadanos están en proceso de desencantamiento, es decir, hay toda una desconstrucción del concepto moderno de lo que significa el ciudadano y hay unas transformaciones hacia una nueva forma de ser y de habitar en el planeta, en cada una de nuestras sociedades. También determina el profesor B que en las nuevas sociedades recae en el individuo un proceso de individualización a través de una desvinculación de las formas tradicionales de la sociedad industrial y una revinculación con otro tipo de modernización. Es decir, estamos siendo absolutamente transformados desde nuestra propia individualidad. Esa individualidad ha generado precisamente unos cambios de comportamiento en cómo los seres humanos están relacionándose unos con otros, que pues ahí ya hay bastantes estudios sobre cómo eso nos ha venido impactando de todo punto de vista, desde lo económico, desde lo social, desde lo psicológico, etcétera, y eso ha generado, digamos, unos impactos que las sociedades mismas deben empezar a racionalizar y a pensar. Las fuentes colectivas que dan significado a la sociedad se agotan y el individuo busca de forma independiente una identidad en la nueva sociedad, que es corresponsal con la anterior información. Y retorno de la incertidumbre, riesgo como reconocimiento de lo impredecible y de las amenazas de la sociedad industrial en la sociedad reflexiva, que es hacia donde nos permite, digamos, como elemento positivo este estudio, y es, debemos tener la capacidad de reflexionar alrededor de lo que nos está pasando. Alrededor del concepto de incertidumbre, pues es muy importante, entender, digamos, un poco dos conceptos interesantes que se movieron recientemente, que tienen que ver con el asunto de los cisnes negros, o sea, aquellas, como dice el profesor Taleb, situaciones que son, tienen una posibilidad de que se sucedan muy menores al 1%, pero que cuando se ven son altamente catastróficas. Y con base en eso se ha presentado un estudio en el reciente foro de Davos, donde se hablaba de los cisnes verdes, precisamente tratando de notar que en el área ambiental también tenemos algunos riesgos importantes. Entonces, ahora vamos a mirar un poco el concepto de constitución económica, que parte de esta frase del Giambattista Vico, uno de los fundadores de la sociología, y en ese momento, en 1925, decía: la filosofía considera al hombre como debe ser y por lo tanto solo puede ser de utilidad a muy pocos a quienes desean vivir en la República de Platón y no quieren regresar a las ruinas de Rómulo. La legislación considera al hombre como es, para que sea de utilidad a la sociedad humana. Esto nos da apertura para empezar a pensar en la categoría de constitución económica. Como le dije al comienzo, la parte económica de la constitución colombiana está basada en un concepto tomado un poco de la experiencia alemana de la posguerra, que es el concepto, la categoría de economía social del mercado. Así como hay un Estado social de derecho, el apellido social implica un enfoque no tanto a la equidistribución del poder como era lo tradicional en las constituciones anteriores, sino pensado en la persona, pensado en el ser humano. Es decir, la Constitución tiene como foco central el que las personas tengan la posibilidad de tener las mismas oportunidades para su desarrollo. Y toda la reforma constitucional del 91 va a estar asociada precisamente a tratar de dar forma, digamos, a esa filosofía. La economía social del mercado se define como un orden social, económico, político, integrado y centrado en el ser humano.
La reforma constitucional del 91, dice la Corte Constitucional, adoptó el modelo propio de una economía social de mercado e introdujo una serie de principios e instituciones para armonizar la intervención del Estado con la libertad de los ciudadanos. Y eso es lo que estamos viendo en este momento. ¿Hasta dónde interviene el Estado y hasta dónde la libertad se debe proteger la libertad de los ciudadanos? Ustedes vieron anoche la tutela famosa del regreso de algunos colombianos que están en el exterior y vía tutela lograron que les permitan regresar al país. Es una clara contención precisamente entre esa intervención fuerte del Estado versus el concepto de la libertad de los ciudadanos. Esta economía social del mercado muy rápidamente está basada, digamos, en unos principios básicos. Te voy a advertir que cada uno de estos temas que estamos tratando tiene una mayor profundidad. Aquí estamos tratando de hacer un resumen al interés del curso de la Constitución. Esos principios son el sistema de precios de competencia, es decir, se deben lograr mercados que realmente logren tener muchos oferentes, muchos demandantes para que haya unos precios de competencia. Deben buscar que la moneda sea estable, eso quiere decir que se controla la inflación a través de la programación financiera macroeconómica. Una de las grandes responsabilidades del Estado es permitir que no se incremente la inflación y que se pierda la capacidad adquisitiva de la moneda. Debe haber un libre acceso a los mercados, debe garantizarse la propiedad privada con función social y ecológica, debe haber una libertad contractual, y ahí se habla de los famosos contratos de adhesión, que quiere decir que en algunas circunstancias el Estado interviene para garantizar que la economía funcione, en contratos en los cuales yo tengo que adherirme, quiera o no. O sea, cuando usted va a viajar en un avión, usted no se pone a negociar con el gerente de la empresa si le puede cambiar algunas cláusulas del contrato de transporte de personas, ¿no? El Estado autoriza que haya digamos, unos contratos estándar y que esos contratos el Estado se compromete que no vayan a lesionar los intereses de los consumidores, como pasó en algún momento con los contratos de telefonía celular. Y finalmente, la plena responsabilidad de los intervinientes, es decir, que quienes intervienen en ese mercado entiendan que tienen limitaciones y responsabilidades en el mismo. En la siguiente diapositiva ustedes van a ver, y les queda un poco para que lean el texto de la Constitución en esos artículos que allí se sugieren, que son, digamos, la parte de lo que en el caso colombiano se denomina la Constitución económica. En el título segundo, capítulo segundo, que habla sobre los derechos sociales, económicos y culturales, particularmente el artículo 57 de 62, particularmente el artículo 58, que garantiza el derecho de propiedad privada como un elemento básico para el desarrollo de nuestra sociedad misma. Luego, en el título 12 está todo el desarrollo de parte de lo que vamos a ver en las siguientes sesiones, que tienen que ver con el régimen económico y la hacienda pública, del artículo 332 al 373, donde hablamos de cómo se hacen los planes de desarrollo, el presupuesto, la distribución de los recursos y competencias, la regulación de los servicios públicos, tal que están desarrollados en estatutos y leyes especiales, como el Estatuto Orgánico del Presupuesto y el Sistema Nacional de Contabilidad, que es parte de lo que vamos a ver más adelante. Y aquí entonces ya le damos la palabra al profesor César Báez para que nos ayude a hacer un ejercicio en esta primera parte y podamos filtrar algunas de las preguntas que eventualmente nos hayan llegado a través del Google Forms. Adelante, profesor César. Bueno, en primer lugar, maestro Fabio Raúl Trompa, dar las gracias por aceptar esta invitación y acompañarnos en esta conferencia el día de hoy sobre la Constitución Económica, Finanzas Públicas y Contabilidad de las Contingencias. El maestro Trompa nos ha pedido que hagamos un ejercicio de percepción. En este momento tenemos 290 personas conectadas en línea. Y vamos a replicar un ejercicio que ya hemos venido conociendo en el curso de Constitución. Les pedimos el favor entonces que ingresen a kahoo.it, kahoo.it, desde sus celulares, desde sus móviles, sin ningún problema. Y estén atentos a lo que aparece en este momento en la proyección de YouTube. Va a aparecer en unos minutos el PIN para que lo podamos ingresar. Varias personas están preguntando por asistencia, entonces les pedimos el favor que ingresen el PIN.
y después de que coloquen el PIN, coloquen por favor su documento de identidad que nos ayuda a llevar la asistencia y la participación en la sesión del día de hoy. Entonces, como pueden ver, el PIN es 827327, que ya vamos a simular el ingreso directamente en la pantalla que observan. Listo, en este momento ya tenemos 190 personas. Vamos a esperar unos minutos. Ahí a veces se demora un poco cargando directamente por la plataforma de Kahoot y la cantidad de participantes que se tienen. Entonces, les pedimos tranquilidad. Muy bien. Gracias por colocar su número de identidad. Es una de las formas que nos permite desde Kahoot loguear la participación en la charla. Vamos a tener dos preguntas rápidas de percepción que nos ha solicitado el maestro Trompa. Ya llevamos 223 personas, 225. ¿Será que llegamos a las 230? Yo creo que es posible. Acuérdense, uy, mire, ya sobrepasamos las 230. Va a tocar poner un tope más grande, 240, maestro Igor, y si quiere, y me hace los honores y arrancamos. 235 en este momento. Repito, van a aparecer dos preguntas, por favor, pendientes de sus móviles. En sus móviles van a aparecer unas figuras geométricas, pero en la proyección de YouTube aparecen las respuestas para que puedan ver qué respuestas seleccionar. ¿Vale? Entonces, primera pregunta. La primera pregunta es, las tres ramas del poder público, que son cinco, ¿cuáles son? Triángulo Ejecutivo, Legislativo, Presidencia, Judicial y Asamblea. Azul, Fiscalía General, órgano electoral, Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Amarillo, Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Consejo y Presidencia. Bueno, vamos a esperar respuestas. Y nos vamos con la siguiente pregunta. Por favor, tengan esta pregunta. Muy presente para lo que sigue. La siguiente pregunta. Recuerden las ramas del poder público. La siguiente pregunta es falso o verdadero, como lo pueden ver. Esperaremos las respuestas de esta segunda pregunta para enviárselas al doctor Trompa. Tienen que tomar una opción entre esas dos. Si llega a registrarse problemas con el Kahoot, por favor, le van a actualizar al celular para que se pueda reconectar.
37 segundos para que quienes no hayan tomado una decisión la puedan tomar. Repito, por favor, guiarse para tener la pregunta directamente con la proyección que aparece en este momento en el video de YouTube. Y me permito entonces enviarle las respuestas generales al doctor Trompa y continuamos con el doctor Trompa. Muchas, pero muchas gracias, maestro. Oka, muchas gracias, profesor César. Entonces, retomando el paneo que estamos haciendo sobre las preguntas que hasta ahora ustedes han hecho para reiterarles por el Google Form, se pueden hacer preguntas. Hay profesores asociados al curso que están ayudándonos a analizarlas y verlas. Y hasta el momento nos llega una pregunta que dice lo siguiente: ¿qué debería hacer el gobierno para vigilar los recursos que se están disponiendo para mitigar la pandemia y evitar que sean parte de los grandes corruptos de nuestro país? No me anticipo la respuesta. La segunda y tercera parte, perdón, la tercera y cuarta parte va a estar muy asociada a darnos algunos argumentos de fondo para tener una mayor conciencia de cómo podemos abordar, digamos, una respuesta lo suficientemente argumentada sobre esto, que tiene que ver un poco con las preguntas que acabamos de hacer. En segundo lugar, veo con satisfacción, contrario a lo que pude evidenciar durante los últimos 12 o 13 años que hemos hecho este curso, profesor César y demás compañeros, que hay una asertividad interesante a la respuesta en 113 respuestas positivas en relación con la cómo realmente entendemos un poco la estructura misma del Estado y esta pregunta que parece un poco simplemente académica tiene una incidencia muy importante hoy, precisamente con relación a esa inquietud que tiene la compañera o el compañero que hace la pregunta anterior, porque tiene que ver un poco con entender esa estructura del Estado y cómo esa estructura del Estado asume los retos en los escenarios que claramente nosotros tenemos, desafortunadamente, en los últimos 20 años en relación con el incremento permanente y sucesivo de hechos de corrupción. Y precisamente lo primero que tenemos que entender claramente es cómo es esa distribución del poder y cómo es que se reclama de cada una de ellas una responsabilidad política en relación con nuestros procesos mismos, incluso de tipo electoral. Entonces, cuando hablamos de que adicionalmente al Ejecutivo, Legislativo y Judicial tenemos unos órganos de control, hay que entender que esos órganos de control que controlan tanto la actividad de la moralidad de la actuación que hace la Procuraduría o lo de los recursos públicos, que hoy precisamente está llamando la atención la Contraloría General de la República, precisamente sobre la forma como el banco público asociado a otorgar recursos al sector agrícola, que se llama Finagro, está otorgando una suma cercana a los 260 mil millones de pesos de esos créditos y cómo se está haciendo. Es decir, implica que, como ya también se ha hecho por noticias, la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría General, entendiendo que la Fiscalía no es propiamente un órgano de control, porque la Fiscalía es un órgano que pertenece a la rama judicial, formaron, digamos, una unidad de veeduría y control y de atención, digamos, a eventuales denuncias que se puedan hacer a estos respectos. Entonces, digamos, quiero observar de que la mayoría de los compañeros estuvieron acertados en la primera pregunta. La segunda es una pregunta más difícil porque, como ustedes dan cuenta, se dividió un poco la opinión de 176 personas que consideran que sí, esta estructura del Estado contribuye a mitigar esos riesgos de los cuales hemos hablado en la primera parte de este curso, es decir, el entender que existen esos riesgos, contra 109 que no están muy, muy de acuerdo, y eso implica precisamente el qué tan fuertes son las instituciones en Colombia. En uno de los enfoques de economía, en las escuelas de economía, se hace mucho énfasis en que
el desarrollo económico y social de un país depende mucho de la fortaleza de sus instituciones. Y precisamente lo que estamos tratando de contrastar aquí es qué tan fuertes son las instituciones colombianas en relación con provocar precisamente ese desarrollo económico. Entonces, claramente, el desarrollo que ustedes están dando están precisamente asociadas a que hay, digamos, en cierta medida, percepciones distintas sobre la forma como esta intervención genera, digamos, tanto aspectos ampliamente positivos como negativos. Y eso lo vamos a tratar de ir construyendo en el desarrollo, un poco de la presentación. Finalmente, antes de continuar con el tema 12, hay una siguiente pregunta que dice: ¿qué efectos jurídicos y políticos tiene esta pandemia sobre América Latina? Es una pregunta compleja, no es fácil. Se supone que, como han dicho responsablemente muchos profesores, todavía no tenemos, digamos, una certeza clara de cuál es el impacto real de lo que nos está pasando en general. Hay una percepción que se piensa que China, que está adelante, ya salió, y eso no es cierto. Digamos, ellos todavía tienen allá una serie de situaciones muy complejas sobre si abrir o cerrar fronteras, o abrir o cerrar ciudades, porque un rebrote claramente puede ser mucho peor que la primera fase. Entonces, todavía, digamos, no estamos en condiciones de saber exactamente qué ha venido pasando. Hay una serie de señales importantes que sí están claras, y es que países cobraron rápido, pudieron tener mayor posibilidad, digamos, eventualmente en cobrar rápido. Significa que había como varias válvulas para poder cerrar el área de contención el asunto, que era una primera relacionada con el aislamiento general, que fue lo que hizo China con Wuhan. Una segunda que tiene que ver con lograr tener la capacidad de hacer un testeo directo a través de los exámenes correspondientes, que es un tema que tenemos nosotros débil. Digamos, se supone que, de acuerdo con los estudios recientemente llegados al área de salud, se requieren 5.000 pruebas diarias por millón de habitantes para poder tener una información mucho más consistente para poder tomar decisiones, y nosotros estamos llegando apenas a las 3.000. Esta semana y la otra se supone que ya vamos a tener la posibilidad de tener más laboratorios encargados de eso. Y eso en contraste un poco con lo que ha pasado en otros países de la región como Ecuador y Brasil, donde vemos que la situación se torna compleja. Entonces, digamos que no podemos saber todavía con claridad, hasta no estar muy sólidos, digamos, en el impacto real de lo que está pasando, porque aquí siempre hay dos versiones: o la dramática, que dice que todo está muy mal, o la optimista, que dice que ya podemos salir a trabajar sin problemas, y sabemos que eso no es cierto, ni lo uno ni lo otro. Entonces vamos a tener que, y al final vamos a reflexionar un poco sobre eso, sobre las categorías que vamos a abordar ahora, cómo podemos dar una respuesta. Claramente va a haber un impacto, y seguramente el mundo no va a ser lo mismo, digamos, y de otras lecturas distintas a las de medios de comunicación, en otros canales de información, de análisis mucho más, con otros enfoques distintos, pues se dice que estamos viviendo una época como única en la historia de la humanidad. Digamos, no es cualquier cosa, no es simplemente una gripa ya, sino que estamos teniendo a más del 70% de la población mundial en aislamiento, que es totalmente inédito en las décadas, incluso en los siglos recientes. Entonces, yo creo que todo eso obviamente va a tener unos impactos que va a ser un laboratorio interesante de investigación para todas las ciencias en el mundo, y poder explicar un poco realmente a profundidad qué está pasando. Entonces, continuamos con la segunda parte, que va a asociar el asunto de cómo es nuestro modelo de gobierno. Y un poco cómo es la estructura de las finanzas públicas, que, digamos, como les dijo, es propósito de esta conferencia dar alguna información para que ustedes puedan tener argumentos suficientes de entender un poco la forma como el gobierno está obrando en este momento. Entonces, muy rápidamente hay que decir que en gestión pública, desde hace algunas décadas, había lo que se llamaba un estado del bienestar, donde el Estado era el poderoso dador de todos los servicios, y había un instituto de los seguros sociales que tenía toda la responsabilidad del sistema de salud, y había toda una burocracia muy fuerte en los estados para atender los servicios públicos básicos, y ese modelo
dio al traste, digamos, en el sentido de que no había recursos suficientes y era totalmente ineficiente en la prestación de los servicios y con los desarrollos políticos del siglo XX y todo lo que vivimos en posguerra, se generaron unas nuevas formas de gobierno y llegamos, digamos, a unos modelos de tipo gerencialista donde se pensaba que convertir al gestor público en gerente, pues eso daría la posibilidad de ser mucho más eficientes en la administración pública, pero esos modelos gerenciales también entraron en crisis porque en el sector público no siempre el cliente tiene la razón. Entonces, todos esos modelos empezaron a ser, digamos, cuestionados. Nosotros hemos sido, los colombianos, muy juiciosos en tratar de copiar esos modelos en cada uno de los momentos cuando se han establecido. Este modelo gerencialista empezó en Inglaterra de Thatcher, de Margaret Thatcher, luego fue rápidamente transferido a la dictadura de Pinochet, donde el Estado chileno se redujo, porque uno de los grandes, digamos, impactos que tienen estos modelos gerencialistas es tratar de reducir el tamaño del Estado al mínimo, acabar con todas las empresas públicas y hacer, digamos, lo que se conoce tradicionalmente como las medidas de tipo neoliberal. Y parte de ese modelo, digamos, llegó a muchos países de América Latina, incluyendo. También ese modelo, como les digo, hizo aguas, nunca fue realmente suficiente para poder provocar el desarrollo. Y hoy en día esos modelos gerencialistas han venido mutando a una serie de formas distintas que hoy denominamos gobierno abierto, que está ahí en la lámina que ustedes están viendo, donde se ve que en el centro está el ciudadano que tiene unas necesidades y unas expectativas. Y que lo que se busca en el fondo en dos conceptos muy importantes que son la capacidad de gobierno, de gobernabilidad y la capacidad de gobernanza, que son dos conceptos parecidos pero diferentes. Gobernabilidad es cuando realmente los ciudadanos están interesados en lo que le pasa a sus gobiernos y participa de manera activa y significativa en su elección, que no es, digamos, un poco la realidad nuestra. Y la gobernanza tiene que ver con esa capacidad de los gobernantes de poder incluir en sus políticas públicas la participación mayoritaria de los ciudadanos, que tampoco es un poco la realidad nuestra. Entonces, en la medida en que teóricamente ese modelo avance, pues habrá mayor credibilidad, mayor confianza, mayor transparencia, y se supone que por esa vía también logramos una gestión ética mejor, y todo eso, digamos, debe estar orientado a la gestión pública orientada a resultados. Es el enfoque de la escuela Kennedy de gobierno de Harvard, que habla un poco sobre la generación de valor público en el sector público, o sea, cómo identificamos cadenas de valor dentro de la gestión, donde ya se hacen unas mezclas no solamente de los temas de la gestión típicamente de recursos, sino también se toma conciencia de que hay una serie de elementos y de complejidades que hacen, digamos, la necesidad de cambiar los enfoques en los cuales se orienta la gestión pública. Particularmente estos estudios que tuvieron su eco muy fuerte en los años 90 con el gobierno Clinton en Estados Unidos, en entender, por ejemplo, cómo el gestor público estaba más orientado a la actividad que al resultado. Es decir, la gente piensa que se siente trabajando mucho cuando está muy enfocada a la actividad, pero no le pone mucho cuidado al resultado. El modelo lo que busca precisamente es orientar mayor planificación para garantizar el resultado, por eso se llama gestión pública para resultados. En resumen, la transparencia, la gestión y el control son los elementos claves para la gobernabilidad que a nivel institucional deben facilitar el control interno y externo de la gestión pública para que los recursos se utilicen de forma transparente, eficiente y eficaz. Y a nivel del ciudadano, garantizar el seguimiento a la gestión pública en cada nivel, permitiendo la verificabilidad de sus actuaciones. Ese es un poco, digamos, el teórico en el cual estamos nosotros en Colombia en relación con los modelos teóricos que orientan un poco la gestión pública de los últimos gobiernos, tres o cuatro gobiernos en nuestro país. También el profesor Ramírez Aluja, un profesor chileno que ha trabajado muy juiciosamente esta vertiente, determina que la gobernanza, como ya lo dije, implica
informar, consultar y hacer participar a los ciudadanos que constituyen el pilar de todo el gobierno, los medios adecuados de fomentar la apertura y una buena inversión para mejorar la elaboración de las políticas públicas, la definición de la OCDE del año 2003, y a la transparencia de las acciones del gobierno, la accesibilidad en los servicios públicos e información y en la capacidad de respuesta del gobierno a las nuevas ideas y demandas y necesidades, que también está en otro documento de la OCDE del 2006. Al lado derecho observan una pirámide interesante donde se habla un poco de que una sociedad democrática pues necesariamente tiene que proponer un gobierno de esta naturaleza o de este modelo, obviamente basada en el respeto a los derechos civiles y políticos y a unas elecciones libres, limpias y sobre todo legítimas. La expresión de gobierno abierto tiene como unos principios básicos importantes que tenemos que saberlos, y es mejorar los niveles de transparencia y acceso a la información. Ya lo dijimos, en Colombia hay bastantes leyes recientes que han tratado de poner en evidencia la necesidad de que el ciudadano se apropie de la información, hacer como un paquete de 5 o 6 leyes. Desafortunadamente, pues todas estas leyes no pues nos quedan como todas nuestras leyes allí bien escritas, pero no muy aplicadas, tanto por la actitud misma del ciudadano como por el lado de la propia administración pública, que tampoco promueve, la información se publica, pero no es pública. Es decir, ahí está pública, se hacen inclusive rendiciones de cuentas, pero realmente no afecta, digamos, el interés de la mayoría de las personas sobre enterarnos hoy precisamente que nuestro sistema de salud no está en las mejores, no está tan saludable como debería estar, incluso para las contingencias que tenemos. Mejorar los niveles de transparencia y acceso a la información mediante la apertura de datos públicos para ejercer control social y rendición de cuentas y la reutilización de la información del sector público para promover la innovación y el desarrollo económico. Facilitar la participación de la ciudadanía en el diseño e implementación de las políticas públicas para incidir en la toma de decisiones y favorecer la generación de espacios de colaboración entre los diversos actores, particularmente entre las administraciones públicas y la sociedad civil y el sector privado, para codiseñar y coproducir valor público. Entonces, digamos, ese es como el concepto de cómo estamos. Y vamos a pasar ya a explicar el concepto de finanzas públicas, y para ello tenemos que hacer un repaso muy general de cómo es la estructura del Estado colombiano hoy, que tiene, con corte a 2019, 3.754 entidades públicas que están distribuidas por niveles y sectores. Hay un nivel nacional y un nivel territorial, y hay un sector central y descentralizado por servicios. Ese descentralizado por servicios fundamentalmente son las empresas de carácter público. Ahí están nuestras famosas 3 ramas del poder público, que son 5. Tenemos los departamentos, los distritos, los 1.102 municipios, unas entidades suprarregionales que son las que se forman, digamos, a partir de la ley de ordenamiento territorial que promueve, digamos, asociatividad para tratar de que los recursos de planificación para una región en interés de la región se puedan realizar. Esto todavía sigue siendo una tarea pendiente de la Constitución del 91. Hay otras instituciones de carácter supralocal que tienen que ver con aquellas asociatividades de municipios, como se está proponiendo en este momento en el Congreso, de crear una área metropolitana Bogotá-Soacha, y los famosos territorios indígenas, que curiosamente el resguardo, que fue una forma de explotación de los españoles a los indios, se convirtió hoy en una forma de preservación de las poblaciones o de las etnias indígenas, que son más o menos hoy en día cerca de 85, 86 pueblos reconocidos, con más de 1 millón de personas que todavía se les reconoce en esa condición. Y eso es un poco la estructura, digamos, sobre la cual está edificada nuestro Estado colombiano. Ya en el tema de las finanzas públicas, este esquema nos permite ver claramente un poco cómo sería una radiografía de nuestro sistema financiero público. Como todo sistema de información financiera, pues uno lo edifica o diseña de acuerdo con para lo que se dedica esa entidad sobre la cual yo voy a diseñar un sistema de información financiero que dé cuenta de razón de su actividad.
Y partimos precisamente de la propia Constitución, que ustedes ya se dieron cuenta en los primeros artículos, que hay unos fines del Estado que están ahí reglados, que dicen que es buscar el bienestar general, el mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo humano sostenible, por un lado, y prestar unos servicios de defensa, seguridad, servicios públicos de construcción e infraestructura. Es que eso es como un resumen muy grueso, porque obviamente cada entidad de estas 3.000 que estamos hablando, pues tienen un objeto social definido en la ley dentro de ese marco general de la Constitución. Y hay un modelo macroeconómico definido, y ese modelo macroeconómico que es, digamos, producto un poco de los planes de gobierno, de los programas de gobierno que los candidatos a presidencia han tenido en los últimos años y que generan, digamos, una serie de proyectos que se recogen técnicamente a través del Departamento Nacional de Planeación en un banco de proyectos. Y eso se expresa en un instrumento muy importante que es el plan de desarrollo. En ese plan de desarrollo, ustedes van a encontrar, tanto en el plan de desarrollo del nivel nacional como los que se están haciendo en este momento para los territorios, las ciudades como Bogotá, etcétera, los departamentos tienen una parte estratégica que consiste en la explicación de ese proyecto o programa de gobierno que el elegido puso a consideración de los ciudadanos, cuáles van a ser sus enfoques en el desarrollo de su gestión, pero después pone en evidencia de dónde va a sacar la plata, decía, hay que hacer un plan de inversiones públicas y con qué las va a fondear, que es el plan financiero. Y luego, digamos, está asociado para poder realizar unos instrumentos importantes, que son el plan operativo anual de inversiones, que consiste en un alistamiento técnico de información para efectos de determinar a qué va a priorizar en el desarrollo de su gestión en esos años, y luego cómo va a ser el plan financiero para soportar ese plan operativo anual de inversiones. Toda esa información es la que se pone de base para hacer los presupuestos públicos año a año, tanto el gobierno nacional como los gobiernos locales y territoriales realizan año tras año un presupuesto público que es el que permite ya de manera muy concreta establecer la distribución concreta de los recursos y determinar la financiación correspondiente. Entonces, ustedes van a encontrar en ese presupuesto público, que además tiene que ser aprobado por los organismos distintos al gobierno, en el caso del nivel nacional es el Congreso de la República y en el caso de los departamentos y municipios y distritos, pues son los consejos y asambleas departamentales. Y en ese presupuesto van a encontrar, cuando acceden a ese texto, un presupuesto de ingresos, que es lo que recurrentemente reciben las instituciones públicas, y un presupuesto de gastos, que es lo que se trata de controlar. En la parte de los ingresos, pues tenemos unos ingresos corrientes, unos fondos especiales, unas rentas parafiscales y unos recursos de capital que se refiere a la forma como se fondea el Estado. Y por el lado del gasto, que es donde más se pone mayor atención, tenemos los gastos de funcionamiento, de deuda pública e inversión, que a su vez se dividen en programas, subprogramas y proyectos. Aquí hay un contenido altamente técnico y toda esa información se termina reflejando en un sistema de información financiero de carácter público que se llama la contabilidad pública, que es el rectángulo que está en la parte inferior del esquema. Ustedes encuentran unas cifras allí presupuestarias al lado derecho, donde ve claramente cómo la mayoría de los recursos, en el caso del nivel nacional, se están yendo entre funcionamiento y deuda pública. Y que siempre hemos tenido un reto allí de la escasez de recursos para los temas de inversión y por eso no hemos podido solventar las necesidades básicas e insatisfechas de gran parte de la población colombiana. Entonces, digamos, eso nos muestra, digamos, de manera muy, muy, muy clara y muy sencilla cómo es esa dinámica, que en el mundo práctico es bastante complejo, pero que sí al ciudadano le permite enterarse un poco de cómo leer y cómo enfrentarse, digamos, al conjunto de información relacionada con las finanzas públicas. En el caso del presupuesto, pues hay toda una teorización importante de cuál es el papel económico y social y financiero que el presupuesto público como instrumento de política fiscal se utiliza en los diferentes estados y particularmente en los gobiernos. Entonces, allí en el esquema de arriba ustedes ven la sociedad que debe resolver necesidades de carácter público y por el otro lado tenemos la necesidad de producir
bienes y servicios y ejecutar unas acciones en el tiempo. En la parte inferior ustedes ven cuáles son las funciones del presupuesto, digamos, tiene una función de asignación, una visión de distribución y de estabilización que es fundamental porque es una forma de distribuir la riqueza. Es decir, cuando yo acopio en una caja común una cantidad de recursos, por ejemplo, los impuestos, pues esos impuestos yo los voy a distribuir a través del presupuesto y por eso el presupuesto termina siendo un elemento tan importante para el desarrollo, digamos, social, porque es ahí donde se hace la distribución específica de esos recursos. Hay un sistema de contabilidad pública, no me voy a detener, existe en este momento una entidad que se llama la Contaduría General de la Nación, en cuya creación, en el artículo 354, la Universidad Central tuvo una participación importante con el decano del programa de contabilidad pública, Edgar Fernando Nieto Sánchez, que además fue el primer contador general de la Nación, para construir un sistema de contabilidad que permitiera dar cuenta y razón un poco de todo ese proceso. Se supone que ese sistema está asociado para dar un marco general de aplicación, y esto fue parte de un estudio que hicimos hace algunos años para el Banco Mundial para esta región, donde propusimos que a partir de esa información se pudiera tener la posibilidad de tener un instrumento de sistemas de alerta temprana que permitiera, digamos, eventualmente no recoger circunstancias de corrupción, sino prevenirlas al máximo. Entonces, ese sistema, digamos, fundamentalmente estaba asociado con el apoyo tiene que haber un apoyo de la alta dirección de las entidades a niveles de sectores. Es decir, el apoyo político en esto es fundamental. Si no lo hay, sencillamente no funciona, como hay muchos instrumentos que no funcionan precisamente por ese apoyo. Información oportuna y de calidad que se sustente en la integridad, seguridad y disponibilidad de los datos. Una definición clara de los roles para el procesamiento de la información y determinación de las actividades tempranas y de prevención y corrección. Determinación de canales de comunicación eficientes para garantizar la difusión de información de esas alertas. Preparación y capacitación permanente del personal involucrado y gestión continua en el manejo del riesgo por procesos vulnerables. Claramente nosotros sabemos que la mayor cantidad de los problemas de corrupción están asociados al tema de la contratación pública. Y si nosotros tenemos unos sistemas que permitan precisamente monitorear la forma como esos contratos están siendo asignados y ejecutados, con un sistema de esta naturaleza y con la información que se tiene, se podría establecer un sistema de esta naturaleza. Entonces, hasta aquí la segunda parte. A continuación, vamos a pedirles el favor de que se dirijan al segundo link que está en la parte de comentarios, donde ustedes vamos a dar unos minutos, unos 12, 13 minutos, para que ustedes vean con atención. Los voy a invitar a que visiten la Isla de las Flores, precisamente como una forma de contrastar este contrafactual con el factual de lo que estamos viviendo. Es un documental, no, es un cortometraje, no un documental, digamos, un cortometraje que pone en evidencia, digamos, los aspectos de cómo está el mundo en general y los retos que tenemos como sociedad global y sociedades regionales y locales para absorber esta situación que estamos viviendo y que pone en evidencia mucho de lo que ustedes van a ver en esa Isla de las Flores. Entonces, pasamos entonces al ejercicio de la Isla de las Flores. Muchas gracias. Y se preguntas.
tiempo previsto para la observación de este documental, que daría para una discusión bien interesante por lo polémico y duro que es, a pesar de ser, haber hecho, haberse realizado hace tanto tiempo, tiene una vigencia importante en el modelo de mundo en general económico que tenemos hoy, con una inequidad altísima, con situaciones y retos de reducción de pobreza extrema. Se estima que hay de entre 700 y 1.000 millones de personas todavía que en el mundo reclaman alimentos y situaciones de hambruna. Y en general, digamos, el interés un poco de poder entender un poco los grandes retos que hoy se tienen. Si ustedes, algunos que estuvieron atentos a las manifestaciones durante la Semana Santa del Padre Jorge Bergoglio, el Papa Francisco, una de las conclusiones que él pedía era precisamente lograr que se permitiera incluso perdonar deuda y hacer una cantidad de situaciones para que los países pudieran tener una mayor flexibilidad para atender, como lo vamos a ver, las necesidades de la pandemia, porque la situación de inequidad en el mundo es muy alta, es decir, las cifras oficiales, tanto de los organismos multilaterales como de los países, dan cuenta de que tenemos sociedades con unas inequidades muy altas que incluye a nuestro país. Ahí al final, como conclusión, podemos decir que tenemos unos retos a quienes tenemos el telencéfalo altamente desarrollado y el pulgar oponible para asumir, digamos, con todo el encomio y la creatividad suficiente para aportar a los problemas que estamos viviendo. Han llegado también varias preguntas que muchas de ellas están asociadas a los temas de la pandemia misma y al tema de la deuda, que los voy a dejar para la última parte. Hay una pregunta de aclaración que tiene que ver un poco sobre la explicación que voy a retomar la lámina número 3 que estábamos viendo antes, que es la de presupuesto y contabilidad pública, un instrumento de control, para retomar de allí la pregunta del compañero o compañera que dice, en la estructura de contabilidad se mencionó que la parte de ingresos no se estudia. ¿A qué se debería este hecho? Y en segundo lugar, sobre la mencionada participación ciudadana, ¿qué métodos existen para evitar una imposición del gobierno, teniendo en cuenta que las imposiciones mineras en ciertas zonas donde la población votó para que fueran creadas? Ahí hay dos aspectos, me voy a referir al primero. Cuando hablamos del esquema de la contabilidad, le voy a pedir a Igor que nos pongamos en el esquema de la contabilidad que está antes del, perdón un momentico, nos ubicamos aquí. La última que corresponde a gobierno abierto y finanzas públicas, que era el esquema que empezaba con fines del Estado y terminaba con contabilidad pública, que es a la que se refiere el compañero que tiene allí el tema de los ingresos y de los gastos. No es que no se estudien los gastos, tal vez no me expresé bien, claramente hay que hacer, como en cualquier organización, hay que hacer un estudio muy riguroso un poco de cómo son esos ingresos, pero lo que quiero significar es que tanto el Congreso como las asambleas y los consejos tienen una función constitucional y legal de limitar el gasto, es decir, que el gobierno, llámese presidente de la República, gobernador o alcalde, tiene una limitación en el uso de esos recursos a nivel del gasto. Precisamente, por eso se habla de peculado, cuando usted hace una, tiene lo que se denomina una apropiación presupuestal y la usa para lo que no es, pues incurre en un delito que está en el Código Penal llamado peculado, que implica, digamos, una investigación de carácter penal para efectos de determinar y explicar por qué razón usted hizo esa inversión como no era. Entonces, digamos, claramente desde el punto de vista económico, se requiere hacer un estudio. De hecho, Colombia ha hecho varias misiones de ingreso a nivel nacional para saber de dónde podemos sacar más recursos. Entonces, digamos, el estudio en finanzas públicas se hace tanto en los ingresos como en los gastos. Desde el punto de vista político y económico, el presupuesto público lo que busca es controlar que los gobernantes, los ejecutores de ese gasto, tengan una serie de reglas y de restricciones, que son las que estamos poniendo en este momento en excepcionalidad, ya lo vamos a ver, para poder ejecutar esos gastos. Entonces,
No es que no se estudien, sino que precisamente lo que se requiere es tener un control mayor sobre el gasto y obviamente el gestor tiene que responder por el ingreso, porque parte de la determinación del gasto a partir de un principio presupuestal que está en este sistema que tiene un nombre extraño que se llama la homeostasis presupuestal, implica que los gastos no pueden crecer a un ritmo mucho mayor de los ingresos si afecta un poco el desarrollo económico y social, que ese es uno de los grandes problemas que se tiene en finanzas públicas. Pero digamos un poco para hacer notar de que efectivamente los dos aspectos son fundamentales para el desarrollo de las finanzas públicas. Cuando estábamos hablando del punto 3 que arrancamos en la diapositiva del presupuesto y la contabilidad pública, instrumentos de control, para volver a retomar un poco la línea que estábamos hablando, parte de abajo estábamos indicando que el presupuesto público sirve como un elemento de asignación, es decir, ya lo dijimos, de establecer los criterios de hacia dónde va el gasto público y en este momento estamos precisamente ejerciendo una función en ese sentido cuando se han sacado decretos con fuerza de ley para hacer una reasignación de ese presupuesto que inicialmente se pensó al año pasado. Generalmente los presupuestos del nivel nacional se aprueban por los meses de septiembre, octubre en el Congreso de la República para la ejecución en el año siguiente. Y por lo tanto, digamos, cuando el gobierno requiere hacer alguna modificación estructural a ese presupuesto, sobre todo en el gasto, tiene que tramitar una ley ante el Congreso para efecto de lograr esa modificación. En este caso, como se dieron facultades excepcionales, lo ha podido hacer por decreto con fuerza de ley. También tiene una función de distribución o equidistribución de esos recursos para que se llegue con programas sociales a solventar lo que se llama el gasto público social, aquellas necesidades básicas insatisfechas de la población. Y fundamentalmente una función de estabilización económica con el propósito de no dejar desbordar el gasto público ni que los indicadores básicos de la economía se lesionen, llámanse indicadores básicos todos los temas de control de inflación, como lo llamamos, la tasa representativa del mercado, el incremento de la economía. Es que trae una serie de indicadores que nos ponen, como cuando usted va manejando un carro, le dice más o menos cómo ese sistema puede funcionar y usted tiene que estar atento a que cada una de esas señales que está dando el tablero puedan ser apropiadas en un momento determinado. Entonces, ahí hablamos de que hay un sistema nacional de contabilidad pública que estábamos repasando, que es está establecido tanto en la Constitución, como les dije, como en la ley, que hay una contabilidad general de la nación que comprende a las entidades y organismos descentralizados en la estructura que ya vimos en la parte de arriba. Ya hablamos del rol esperado de la contabilidad en los sistemas de alertas tempranas. Y, digamos, aquí queríamos también hacer unas preguntas. Voy a dar paso a César para contextualizar parte de las preguntas que ustedes están haciendo. Y un poco entrar ya en la fase final de determinar lo que se está haciendo en este momento con base en las categorías que ya hemos hablado, rápidamente hemos repasado. Entonces le voy a dar paso al profesor César para las siguientes preguntas. Gracias, profesor. Bueno, maestro, entonces retornamos a los elementos de percepción y las personas que en este momento nos están acompañando en la sesión en vivo. Retornamos a Kahoot.it, les pedimos el favor, vamos a replicar la estrategia para quienes están viendo esto en diferido. En tiempo asincrónico, pues si van a ingresar no va a funcionar, Kahoot solo funciona en tiempo sincrónico. Les pedimos el favor entonces, va a aparecer el PIN para que lo puedan ingresar a la plataforma sin ningún problema. Ustedes ya conocen cuál es la metodología. La vez pasada, hace un momento tuvimos una participación de 200 personas, ya tenemos 340 personas en línea. Hay dos preguntas que quiere realizar el maestro Trompa desde este campo de la percepción. Tenemos entonces que el PIN es 6335242, ahí se googlean con su nombre, se loguean con su nombre, perdón, y
se alistan, porque aquí el tiempo va a ser más corto, ya por cuestiones temporales. La primera pregunta, les repito, tienen que ver la pregunta en la proyección de YouTube y tomar la respuesta directamente en sus dispositivos para que lo puedan, para que puedan tomar una decisión frente a la misma. Entonces los invito por favor a que ingresemos a la plataforma de Kahoot.it. Si llega a colgarse la plataforma, por favor, darle actualizar para que se reconecte. Igual el favor de ingresar con su documento de identidad que nos va a permitir también empezar a hacerle trazabilidad a la asistencia el día de hoy. Siento, si quiere, maestro, en el momento en el que pasemos los 200, arrancamos sin problema. Repito que a partir del PIN que aparece 63-35-42, usted puede ingresar. Para quienes, reitero, para quienes están viendo esto en tiempo asincrónico, no van a poder ingresar, pero por lo demás, si usted se llega a colgar en algún momento la red, puede ingresar con el PIN directamente. Entonces, arrancamos con la primera pregunta. ¿Para qué sirve una declaratoria de emergencia económica, social y ecológica, artículo 215 de la Constitución Política? Ustedes pueden leer las opciones con las figuras geométricas. Entonces está rojo. Es un estado de excepción constitucional. Azul es un estado de excepción constitucional para atender la emergencia. Amarillo es un estado de excepción decretada por el presidente. Y verde es un estado de excepción constitucional por una crisis generalizada. Entonces vamos a tener un momento para que puedan tomar sus... sus respuestas. Repetimos entonces, pueden ver en la proyección de YouTube las opciones y directamente en su móvil ingresar con el color y la figura geométrica la respuesta que habían conseguido. Les repito, para esta sección también vamos a tener dos preguntas que nos van a servir para medir niveles de percepción. Frente a la contingencia que se tiene. Y nos vamos con la segunda pregunta. La segunda pregunta gira en torno a, ¿afecta su libertad en beneficio de seguridad?
En una escala de 1 a 4, siendo 4 el máximo valor. Repetimos entonces, por favor, mirar las opciones. Y tomar una decisión. Si llegan a tener problemas con el Kahoot, por favor, darle refrescar a la pantalla del mismo y automáticamente la plataforma los redirecciona sin necesidad de volver a ingresar el PIN. Afecta su libertad en beneficio de la seguridad, teniendo esa escala de medición presente de 1 a 4, siendo 4 el máximo valor. Para quienes estén ingresando en este momento, estamos haciendo un ejercicio de percepción desde la plataforma kahoot.it. Los resultados de la primera pregunta de percepción ya los tiene el maestro Trompa, quien hará su respectivo análisis a continuación. Estamos. Listos. Y en unos segundos tendrá los resultados de la siguiente pregunta. Listo, maestro, continuamos con su merced. Muchas gracias, profesor César. Gracias a todos y todas por participar. Con relación a la primera pregunta, las opciones de respuesta, pues obviamente están asociadas a que son, en general es un estado de excepción. Más adelante, seguramente en alguna de las intervenciones de los demás colegas, se irá a establecer un poco en detalle el análisis de lo que implica, desde el punto de vista constitucional, establecer un estado de excepción por conmoción interior o, en este caso, por emergencia económica, social y ecológica. Hicimos esta pregunta porque claramente el gobierno ha tenido que acudir a esta medida para tomar las medidas que ya todos más o menos conocemos. Y digamos, en cierta medida hay unas características que cuando ustedes lean en detalle el artículo 215, se van a dar cuenta que no es para cualquier tipo de emergencia, porque pues emergencias tenemos todos los días, catástrofe y etcétera, sino que tiene que tener unas condiciones especiales asociadas a que se trata de un estado de excepción constitucional. Es un elemento clave, pero además se trata de una crisis generalizada que la Constitución determina como de forma grave e inminente afecta el orden económico, social y ecológico, como es el artículo 215. Y ya en la exposición que sigue, con la que finalizamos esta intervención, vamos a ver un poco eso, qué significa en el contexto real. Con relación a la segunda, que es bien interesante, porque como les dije al comienzo, cuando introdujimos este curso sobre el tema de la contención entre la libertad y la seguridad, que son los que se ponen, digamos, en contención cuando se toman este tipo de medidas, y seguramente en el futuro vamos a tener que tener momentos muy tensos en relación con eso, y ustedes han notado que a pesar de que
ha habido medidas de esta naturaleza, ha habido comportamientos de aversión de muchas personas al tema. Siempre habrá, digamos, un residual importante en eso. En las respuestas que ustedes acaban de dar, ¿afecta su libertad en beneficio de la seguridad en una escala de 1 a 4, siendo 4 máximo valor? 105 y 103 determinan que obviamente se trata de una afectación fuerte a la libertad en beneficio de la seguridad. Otros grupos importantes de 51 y 34 personas piensan que la afectación no la sienten tan alta en términos de que estar confinados es diferente a estar presos. Digamos que, y eso, por eso es una pregunta de percepción, porque cada uno lo determina de acuerdo con el impacto que tiene, que no es precisamente el supuesto de todas estas normas, sino que en un principio básico universal de un concepto que está abrazado jurídicamente y en muchas de las perspectivas desde hace muchísimos años que tiene que ver con el bien común. Es decir, hay momentos en que el interés público tiene que ceder al interés general o al bien común. Y en este momento, digamos, eso es muy tangible. Hay momentos en que no es tan evidente una situación de esa naturaleza, pero en el caso que estamos viendo en este momento se convierte en una situación bastante tan. Entonces, les agradezco mucho la participación. Espero que esto les sirva un poco también de reflexión alrededor de los temas que estamos abordando, no solamente en esta intervención, sino en las demás, para darle un poco de sentido a las categorías que se manejan en nuestra carta fundamental. Entonces, vamos a continuar ya y para tratar de resolver las preguntas que tenemos pendientes acá. Entramos al punto 4, que es el punto, digamos, en cierta medida de coyuntura, que tiene que ver un poco con la contabilidad de las contingencias pandemia. Y hay que advertir aquí de entrada que en el caso del sector público hay varios sistemas de información que están absolutamente correlacionados, pero que tienen unas dinámicas propias. El primero de ellos, que seguramente algunos de ustedes conocen en detalle por sus clases, tiene que ver con el sistema de cuentas nacionales, que constituye en una forma de obtener información de los diferentes agentes de la economía para lograr tener una agregación de información con el propósito de obtener una serie de indicadores, uno que se usa muy frecuentemente, que es el Producto Interno Bruto, que es un elemento que ustedes van a ver todo el tiempo en los referentes en las noticias de estos días. Entonces, digamos, eso es lo que se llama cuentas nacionales. Por el otro lado, hay otro sistema de información correlacionado con el anterior, pero muy aplicado, digamos, a la gestión del gobierno, que es el sistema de información fiscal y del crédito público, digamos, que es donde está toda esa información relacionada con la forma como el gobierno nacional direcciona su accionar con el propósito de garantizar mayores ingresos y poder, en cierta medida, como lo vimos en la función del presupuesto, orientar una aplicación lo más extensa posible en la función del presupuesto en las tres funciones que hablamos. Y esas son el sistema de cuentas fiscales, que a su vez, como vimos en el esquema general que presentamos, es la fuente de la contabilidad financiera pública, que es de fuente presupuestal. Es decir, el presupuesto, sin presupuesto público no hay contabilidad pública, es la fuente esencial. Pero en el caso de la contabilidad pública, como lo vimos también en el esquema al final, es el que recoge un poco las dinámicas entidad por entidad y de ahí se puede sacar alguna información que permite, en cierta medida, tener más posibilidades de acertar en el desarrollo de la gestión, tanto a nivel micro en las instituciones como a nivel macro con las políticas, tanto desde la óptica que se dé de cuentas nacionales, de cuentas fiscales, como en el caso de la contabilidad financiera. Entonces, aquí he tratado de simplificar, esto tiene un nivel de complejidad mucho mayor, pero para efectos de este curso vamos a hablar de dos niveles, un nivel macro y un nivel micro, haciendo énfasis en dos instrumentos que en este momento están siendo, digamos, usados por el gobierno nacional de manera concreta respecto a la situación de la declaratoria de emergencia. Emergencia ambiental de tanto la de primera de salud como la de ahora, que entre otras cosas, como dice el artículo 215, se puede establecer hasta por 90 días calendario en periodos de 30 días
Y por eso había una emisión tan rápida de decretos esta semana, era porque ayer 17 se venció el mes para esa primera declaratoria y, según anunció el presidente, no se va a volver a usar ese mecanismo, de tal manera que ya salimos formalmente a partir de hoy de la emergencia que se decretó de estos primeros 90 días y por eso había tantos decretos. Entonces, ahí se habla de un primer elemento establecido en la Constitución y la Ley 819-2003 que se llama el marco fiscal del mediano plazo. ¿En qué consisten estos instrumentos del sistema de cuentas fiscales? Consiste en poner en conciencia, digamos, del gestor la necesidad de mantener una disciplina fiscal que está fundamentalmente en el control. Y hay una pregunta que está allí en la que ustedes mandan sobre el tema de la deuda pública y el stock de deuda pública que en este momento va a ser claramente afectado. Y es que se hace un seguimiento muy juicioso durante el transcurso de 10 años para tratar de que esa relación deuda-Producto Interno Bruto, ese porcentaje, digamos, no pueda eventualmente desbordarse. Es decir, piensen ustedes que es su familia y ustedes tienen unos ingresos y tienen unos gastos, pero entre los gastos nos desbordan los ingresos. Entonces, quedamos en una situación de crisis muy, muy fuerte, muy estructural, y en el caso del Estado también es necesario evitar eso. Hoy en día, a pesar de los esfuerzos que se están haciendo en los últimos años, esa correlación entre el stock de deuda y el Producto Interno Bruto está alrededor del 52.2% del Producto Interno Bruto y seguramente con estas medidas que estamos tomando se va a presionar mucho ese nivel hacia dicen algunos estudiosos del tema, acerca al 60%, pero lo que permite este marco fiscal del mediano plazo precisamente es controlar ese nivel. Eso es un documento bastante extenso que está a disposición pública en la página para quienes estén interesados, de que estén en el campo del Ministerio de Hacienda. Hay un espacio dedicado a eso y está el documento completo donde se explica la metodología y la forma como se establece este plan de primario para evitar, digamos, el déficit y mantener un superávit en relación con el endeudamiento PIB. El otro que es muy mencionado en estos días tiene que ver con la bendita regla fiscal que está establecida en la Constitución, en la Ley 1473 de 2011, que originalmente nació como una reacción política a una serie de sentencias de la Corte Constitucional permanente que estaban presionando, sobre todo en salud, un compromiso más allá de las posibilidades del gobierno de financiar el sistema de salud. Todos sabemos que hay dos grandes sistemas totalmente desfinanciados, que son, por un lado, el sistema pensional, por eso las normas de estos días asociadas al tema de pensiones, y por otro lado, el tema de salud. Entonces, digamos que estos mecanismos de control lo que buscan es que a nivel constitucional, por más que haya algunas sentencias de la Corte, no permitan que el gobierno se comprometa y entre en una situación de impagos, de deudas, etcétera, como le ha pasado a otros países. Entonces, aquí digamos que Colombia ha sido y tiene, digamos, la ventaja de tener unas finanzas públicas relativamente sanas y controladas, con todas las limitaciones que eso implica, porque quiere decir, no solo quiere decir que tengamos recursos suficientes, ni mucho menos, pero sí hay mecanismos de información suficiente, tanto en cuentas fiscales como financieras, para poder soportar algunas decisiones y tener como más o menos claros los escenarios financieros y fiscales que se pueden presentar en el corto y mediano plazo con este impacto. Y como les estaba comentando ahora, una de las primeras medidas fuertes que tomó el gobierno a partir del 21 de marzo fue la creación de un fondo para las emergencias, y ese es, en contabilidad se denomina un fondo cuenta que está a cargo del Ministerio de Hacienda, y allí, digamos, con los parámetros establecidos en la contabilidad financiera se puede o se debe o se está, digamos, contabilizando de manera concreta y detallada, pues, la ejecución de ese de los gastos asociados a ese fondo por entidad. Obviamente que hay que trabajar con unos tiempos. Hay unos sistemas de información muy fuertes que permiten la consolidación de esa información y puede ser consolidada, digamos, en el tiempo para saber un poco cómo vamos con eso. Entonces, un poco para concretar, con el decreto legislativo 417, y cuando hablamos de decreto legislativo, estamos hablando de un decreto con fuerza de ley, es como si fuera una ley. Y estos decretos, este y todos los cerca de 60 decretos que el Gobierno Nacional produjo en estos 90 días, tienen que ser revisados de manera automática por la Corte Constitucional para determinar en primera instancia si efectivamente el gobierno obró de acuerdo con lo establecido en el artículo 215 en relación con la declaratoria
de esa emergencia económica, social y ecológica. Y en segunda instancia, si las medidas que están establecidas con estos cerca de 60 decretos ley que emitió el gobierno están dentro de los parámetros que establece el propio 200, artículo 215 y la ley 137 que regula el asunto de los estados de excepción para determinar si son o no son constitucionales. En algunas ocasiones el gobierno ha decretado emergencias cuando no, cuando realmente no son emergencias, y en otras ocasiones se han emitido decretos que se salen un poco de la de conjurar o de tratar de evitar, digamos, que la crisis se extienda, que es un poco la primera el primer objetivo que se está haciendo con este decreto legislativo 417 del 2020, que dice adoptar las medidas necesarias para conjurar la inminente crisis. En segundo lugar, impedir la extensión de sus efectos. Y tercero, contribuir a enfrentar las consecuencias adversas generadas por la pandemia del nuevo coronavirus, con graves afectaciones al orden público y social. ¿Con qué propósito? Para atender las necesidades de recursos, para atención en salud, que es la primera línea, los efectos adversos generados a la actividad productiva y la necesidad de que la economía continúe brindando condiciones que mantengan el empleo y el crecimiento. Esa es un poco la de la intervención actual. En ese sentido, digamos, y no quiero aburrirlos con cuadros, porque aquí se suelen traer cuadros estadísticos y cifras, porque no es el interés, pero sí más o menos de tener alguna idea del nivel de complejidad de estos retos que se tienen desde el punto de vista fiscal y financiero. Se ha estimado, digamos, eventualmente que en primera línea el costo directo sobre los empleos perdidos hasta este momento y el bajonazo en los hogares, a hoy más o menos eso corresponde a una cifra de 5,8 billones de pesos. A veces esa cifra no nos cae mucho en la cabeza, de 1 millón de pesos. Y en segundo lugar, de las medidas que ha tomado el gobierno desde el 21 de marzo, en salud se han comprometido 6,8 billones de pesos para directamente buscar complementar los recursos que los hospitales requieren y todos los elementos asociados a eso. Por otro lado, se supone que en el tema de crisis humanitaria del nivel nacional, sin contar los recursos que tanto Bogotá como las ciudades han orientado también a lo mismo, implica un gasto adicional de 8,2 billones de pesos. Entonces, sumados se acercan más o menos a 15 billones de pesos, que es lo que en primera instancia se está realizando para solventar los aspectos más directos que, entre otras cosas, también tiene que ver con algo fundamental, que es la tercera línea de acción inmediata, que es lograr la liquidez adecuada del sistema financiero para soportar el sistema de pagos. Eso es un elemento fundamental para la economía, porque ahí es donde, digamos, podemos tener una situación crítica, y es precisamente que no haya la liquidez suficiente. Por eso se han tomado unas medidas complementarias desde lo monetario y crediticio para efectos de lograr que la economía tenga la suficiente liquidez. En primera línea, digamos, y digamos, los bancos ahí se han apalancado de manera distinta con la banca central, con el Banco de la República. Por el otro lado, pues también se ordenó la refinanciación y aplazamiento de deuda privada que cubre más o menos 4 millones de créditos y 3 millones de clientes, tanto de pequeñas y medianas empresas y de personas naturales. Y eso implica, digamos, lo anunció el gobierno ayer a través de uno de esos decretos, que vamos a tener que hacer un ajuste al presupuesto de la vigencia de más o menos 10 billones por ahora. ¿Eso qué implica en otra de las preguntas relacionadas que ustedes hacen sobre deuda? Que al presionar la deuda, pues obviamente vamos a tener ese indicador de la regla fiscal, vamos a tener que variarlo porque ya se había hecho una variación de la regla fiscal, y entiendo que la comisión de la regla, que es un grupo de expertos que el gobierno convoca y le recomienda al gobierno qué hacer con ese documento de la regla fiscal, supone, digamos, la necesidad de recoger parte de todo este impacto que está teniendo para la proyección nueva que se espera, digamos, hacia adelante de los impactos. Aquí hay dos percepciones que se han graficado, simbolizado en dos letras, en la letra V pequeñita y en la letra U, que significa que hay una caída en el primer caso, una caída muy rápida, digamos, de la economía en general,
pero que algunos estiman que la salida también es muy rápida. Es lo que se llama el modelo B pequeñita. Pero otros consideran que efectivamente la caída es rápida, pero la recuperación no es tan rápida como se espera, y entonces se habla de un modelo tipo U. Todavía no se sabe, vuelvo y digo, hay economistas muy serios que están hablando de que no tenemos la capacidad en este momento de poder hacer predicciones sin las cifras mucho más acabadas y con información mucho más cercana, digamos, al impacto real. Solamente estamos midiendo lo que hasta el momento se está haciendo para tratar de solventar la situación. Y estamos muy a la expectativa de la forma como va a tratar de flexibilizarse un poco el aislamiento en la información que se ha venido manejando estos días, porque hay unos dilemas bastante fuertes sobre el impacto eventual que puede tener un rebrote, como dicen algunos expertos respecto de los modelos que se están aplicando para tratar de ver el comportamiento de la pandemia. Esto implica entonces que estábamos esperando un crecimiento normal de cerca del 2.4% en la economía para este año, pero todo indica que vamos a tener realmente un impacto negativo. Ese impacto negativo pues varía, y el Fondo Monetario Internacional habla una cifra de un impacto negativo, quiere decir que no vamos a tener un desarrollo económico importante este año, y más bien las cifras van a ser negativas de 2.4. El Banco Mundial habla de 1.8. Pero digamos que se va a tener un impacto, es clarísimo que se va a sufrir. Y pues está también el asunto del fondeo de las pensiones, porque como les dije, esa es una contingencia fuerte que tiene el Estado colombiano en sus finanzas. El sistema está desfinanciado al nivel de que hoy no teníamos la capacidad de poder responder, digamos, al sistema, y tuvimos que fondearlo con recursos de la banca y una transferencia que se hizo de los fondos hacia Colpensiones estos días. Para cubrir las pensiones mínimas. Ahí también hay unos retos bastante importantes. La regla fiscal ha sido afectada ya en el pasado con el tema, a comienzos de año y el año pasado, con el tema de la migración de los venezolanos, que también nos afectó bastante, y hubo que hacer unas modificaciones al tema de los recursos direccionados para atender esa situación. Y pues algo muy importante tiene que ver con el indicador del desempleo, que algunos esperan que suba al 12,2%. Entonces, digamos, todo esto, aparte de buscar la liquidez adecuada del sistema financiero para soportar los pagos, se requiere también hacer operaciones de crédito público y manejo de deuda para atender esa emergencia, que, como lo dije, pueden representar un incremento de la deuda del 60%. Debe revisarse el marco fiscal de mediano plazo y sincerar la regla fiscal, como han dicho algunos comentaristas. Aquí traigo una cita de un economista muy reconocido, que es el profesor Sergio Clavijo, pero antes indicándoles que ese Fondo de Mitigación de Emergencias, FOME, es el que está mediando la ejecución de esos 15 billones de pesos, se ha soportado en unas reservas que el gobierno tiene guardadas para otros aspectos. Uno tiene que ver con el sistema general de regalías, que se alimenta un poco de la producción minera, incluyendo el petróleo. Y el otro tiene que ver con el Fondo de Pensiones Territorial, que precisamente a raíz de la creación del sistema de contabilidad financiera en 1995 se vio la necesidad de atender esta contingencia. Se creó este fondo, que lo que busca es fondear las pensiones para las personas que trabajan con el sector público territorial. Entonces, se está haciendo un préstamo directo a estos dos fondos para poder fondear ese fondo de emergencias. El profesor Sergio Clavijo comenta recientemente que el escenario más probable es el que tendremos un deterioro de no menos del 4% del PIB en el stock de la deuda bruta durante los años 2020 y 2021. De esta forma, el recaudo, y ahí evidenciamos el tema de los ingresos, cae un punto, digamos, caeríamos del 14% al 13% del PIB en el recaudo de impuestos. En el segundo, las transferencias de capital de las empresas como Ecopetrol, que estaban aportando a precios del año pasado 11 billones de pesos al presupuesto de una empresa pública que le genera recursos, y por eso es tan importante, y por eso dependemos tanto de nuestras cifras dependen tanto del petróleo, porque recibimos unos recursos muy importantes de Ecopetrol y otras empresas del sector. Va a caer un punto del PIB, que eso es bastante dinero.
Y obviamente hay que comprometer recursos para repagarle los préstamos al FAE y al FOMPED, que corresponden más o menos a 2% del PIB. Eso es un poco, digamos, para significar en cifras el impacto que estamos teniendo. Entonces, en síntesis, ya que aquí el profesor César me dice que me queda poco tiempo, podemos decir que estamos inmersos en una sociedad del riesgo global cada vez con mayor conciencia de sus efectos a nivel planetario. Claro que a pocos seres humanos les queda duda sobre lo que significa estos riesgos de carácter global. El país cuenta con instrumentos fiscales y financieros para atender la contingencia, no obstante, son limitados. Se estima que el gobierno podría tener un nivel de manejo entre 15 y 50 billones máximo, digamos, sería su límite, el límite. Debe existir un control fiscal y de rendición de cuentas efectivas sobre la aplicación de los recursos del FOME y los realizados por las entidades territoriales. Se requiere mayor apropiación en el entendimiento de la información sobre las finanzas públicas nacionales y territoriales para la construcción de estrategias eficaces para prevenir la malversación de fondos y garantizar las ayudas humanitarias necesarias para esta contingencia. Y el aislamiento preventivo obligatorio contribuye de forma significativa a la reducción en gastos, por un lado. Es decir, nosotros estamos aportando de manera importante con esta conducta a que el impacto en los gastos no sea mayor. Claramente ustedes, con el aislamiento que tuvimos y hemos tenido, tenemos esos impactos, imagínense si no lo hubiéramos hecho a tiempo, por el tema de la atención en salud. Pero por el otro, causa un impacto económico general y fiscal. Suele decirse que la actividad económica es inversamente proporcional a las actividades de mitigación del brote. Por eso es tan importante tener acciones que permitan, en cierta medida, permitir que algunos sectores, como se está planteando, puedan paulatinamente empezar a reactivarse con el propósito de poder generar algún nivel mayor. De todas maneras, la economía de los servicios sigue funcionando en un gran porcentaje, pero hay otras que sí están bastante afectadas. Entonces, con la anuencia del profesor César, voy a retomar un poco algunas de las preguntas que se nos quedaron, de las que hicieron otras, como les dije al comienzo, vamos a tener que resolverlas con la ayuda de los profesores que tenemos asociados al curso. Una pregunta que dice lo siguiente: ¿la sociedad se regenerará por sí misma después de la pandemia o el gobierno debe intervenir en esa recuperación de la sociedad en todos sus ámbitos al terminar esta? Pues obviamente que es de parte y parte, digamos. Una de las cosas que no todos los ciudadanos están conscientes es que tenemos una ley estatutaria de salud muy importante que tiene como principio fundamental el autocuidado. Es decir, en gran parte el asunto de los problemas graves de salud es que no hemos podido tener campañas exitosas de prevención como se sugirió por allá en los años 60 la Organización Mundial de la Salud. Establecía que para reducir los temas de los costos fuertes en el sistema de salud teníamos que hacer fuertes campañas con buena nutrición, con atención, con vacunación, etcétera, porque eso ayuda, digamos, a que no haya presión sobre el gasto fuerte en curación y sanación. Entonces, digamos, por una parte, es muy importante la actitud que el ciudadano tenga sobre el cuidado de sí mismo, sobre el cuidado de los otros que están a su cargo, etcétera, porque eso ayudaría, digamos, en gran parte a ayudar a condiciones que seguramente evitarían generar presiones. Y claramente, pues es deber del Estado, ni siquiera, si quieres, deber del Estado tratar de contribuir primero a que el tema no se extienda y a segundo a tratar de ayudar a que las personas que están en la línea de mayor debilidad, como lo manda la Constitución, sean atendidas de la mejor manera posible. Luego hay una pregunta siguiente que dice, ¿por qué el control tanto de auditorías internas como externas no detectan a tiempo los actos de corrupción? ¿Se podría culpar a la ética de dichos órganos de control? Es como sabemos, este organismo nanométrico ha puesto en evidencia muchas cosas, la propia consistencia de la sociedad misma, es decir, su viabilidad como sociedad, como país, incluso del propio mundo, el tema de ver actitudes de solidaridad interesantes en estos momentos,
el encomio y el deber de todo el personal de salud que se ha demostrado a nivel mundial, con que ya ustedes lo están viendo, en el caso nuestro también, por un lado, pero por otro lado también unas actitudes que realmente no tienen explicación. Entonces, el tema, uno de los temas fuertes nuestros en Colombia es que los sistemas de control establecidos desde el punto de vista público, que una cantidad de plata importante, hay más de 1.800 auditores internos en los gobiernos, más las 34 contralorías territoriales, y son totalmente ineficientes a realmente buscar un control real de lo que está pasando. Y ahí tenemos una necesidad que se trató de plantear desde la Contraloría actual para modificar ese control fiscal, pero se logró apenas hacer algunas cosas. Hay una oposición de los legisladores actuales a querer realmente asumir una actitud responsable para hacer un replanteamiento total de los sistemas de control estatal que claramente hicieron aguas hace mucho tiempo. Siguiente pregunta. ¿Cree usted que los medios de comunicación en Colombia están siendo encaminados como un sexto poder en las decisiones del Estado colombiano? Pues, yo no soy experto en el tema, ¿no? Pero digamos, lo que uno podría leer es que gran parte de esa perspectiva de la designificación que les mencionaba el profesor Beck al comienzo, pues depende en gran forma del papel que juegan los medios de comunicación, que pues obviamente es difícil, y los expertos en esto saben que primero no pueda tener un cierto sesgo, o sea, se trata de información claramente sesgable y a veces mostrarle de acuerdo con unos intereses particulares, pero pues tienen un papel que en teoría debería ser un papel mucho más consciente con los problemas de las mayorías y con los problemas y alertar un poco sobre las necesidades que se están viendo en la acción tanto del Estado como de la sociedad misma. Aquí hablas un poco de la. Es necesario que en Colombia acceda a incrementar la deuda exterior para solventar la crisis. Ahí se me olvidó comentarles que el Gobierno Nacional, en razón a que nosotros hemos sido muy juiciosos en el pago de la deuda desde hace algunos años, está tramitando con el Fondo Monetario Internacional un fondeo por 11 mil millones de dólares de la línea de precaución y liquidez, en la zona que somos la cuarta economía en América Latina, reconocida por el fondo, y eso nos da, digamos, la posibilidad de tener allí un fondeo adicional en caso de que el impacto sea mayor. Digamos que lo que se está buscando al máximo es conseguir algunos apalancamientos que no vayan a mellar, digamos, la estructura financiera que tantos años nos ha costado mantenerla un poco estable. Por ejemplo, la seducción permanente de los gobiernos de fondearse directamente con el Banco Central, eso es lo peor que nos podría pasar y hay que evitarlo al máximo. Entonces, digamos que aquí tenemos unas posibilidades interesantes para poder absorber esas necesidades por ahora. Todo dependerá un poco, digamos, del impacto final que tengamos de la crisis. ¿Puede llegar esta pandemia a cambiar por completo la economía mundial? Como todas las crisis financieras, dependerá de la incidencia que tengan, pero particularmente estuve leyendo con atención algunos comentarios del profesor Nouriel Roubini, un economista muy connotado norteamericano que fue de los primeros que advirtió la crisis del 2008. Y en ese artículo, el profe decía que hemos sufrido en estas semanas, más o menos en 3 semanas, lo que sufrimos en 3 meses en la crisis del 2008. Es decir, que el impacto y la caída ha sido bastante larga, ya hasta la semana pasada, digamos, como 18 millones de personas desempleadas en Estados Unidos. Y pues eso da una señal clara, más cuando nosotros dependemos tanto de otras economías, digamos, el mundo en general depende de todos, pero en particular nosotros dependemos mucho de lo que pase con la economía norteamericana. Dice que finalmente ya vamos a resolver pues se habla sobre la deuda pública, no expliqué en detalle toda la estructura de la deuda, pero digamos, más o menos el Estado colombiano pues tiene posibilidades de fondearse. Pero no puede, tiene límites que ya los dijimos, no puede exagerar la deuda porque hay que mantenerla, entre otras cosas, porque eso tiene un impacto sobre el riesgo financiero que tienen todos los estados, así como las empresas. Ustedes han escuchado que sacan títulos al mercado como acciones o bonos, esos están calificados con unas letras y con unas signos más o menos, quiere decir que hay unas calificadoras que están calificando la calidad financiera de la deuda de los países.
Entonces, cuando hay un exagerado endeudamiento, pues se nos cae esa percepción y la posibilidad de endeudarnos también se nos baja. Entonces, por eso es muy importante mantener controlado ese nivel de deuda pública. Y creo que ahí terminamos, profesor César. Me faltaba solamente el tema qué método existen para evitar una imposición del gobierno, un tema del tema minero. Digamos que el asunto de la tensión que ha habido en algunos municipios sobre evitar que haya explotación minera, pues escapa un poco de la coyuntura actual, pero no deja de ser importante porque es un tema que está asociado con ese cisne verde que hablaba un documento importante de los bancos centrales del mundo en Davos, sobre que hay que poner mucho cuidado sobre el exagerado uso de recursos del petróleo, etcétera, y más bien trabajar en los temas de energías sustentables, y en eso creo que anda el mundo en este momento. Hay mucha presión de muchas empresas multinacionales para tratar de buscar producciones más limpias, para tratar de reciclar, para tratar de tomar mayor conciencia en el sentido de tener unas producciones mucho más verdes que las que estamos acostumbrados. Entonces creo que con eso podemos cerrar. Les agradezco muchísimo su tiempo. Van a encontrar en el link final que vamos a colocar en la parte de los comentarios donde me he mostrado los links, un nuevo link para efectos de que se les hará llegar, creo, estoy corrigiendo, a sus correos para no confundirnos, un link en el cual ustedes, después de escuchar lo que hemos hablado y lo que ustedes han preguntado y la actividad que hemos realizado, realizar unas cinco preguntas sobre que le quedan sobre esta intervención, sobre este tema que hemos abordado. Entonces, no sé, profesor César, si tiene algo más que enmendar, corregir o adicionar a la presente intervención. No, maestro y doctor Fabio Raúl Trompa Ayala, director del Departamento de Contaduría y decano de la Facultad de Ciencias Administrativas Económicas y Contables, darle muchísimas gracias por su participación el día de hoy, por haber preparado esta charla para todos nosotros en este curso de Constitución Política, una carta para el país. Recordarles a los estudiantes que la próxima semana vamos a tener tanto el jueves y el sábado parcial virtual y que los supletorios se realizarán al final del semestre. Para ese sentido se les informará oportunamente las fechas y la hora y reiterar, como decía el maestro doctor Fabio Raúl Trompa, que vamos en este momento ya tienen en sus correos el enlace para que puedan ingresar. Eso nos va a permitir ver asistencia y participación en la charla del día de hoy, dejando las respectivas preguntas que emerjan. Maestro, no hago más que agradecer su tiempo, su dedicación, su espacio y muchas, pero muchas gracias. Con mucho gusto, buen día para todos y todas y por favor cuídense.